¿Cuáles son mejores, las aberturas de aluminio o las de PVC? Un dato que no es menor. En general, las aberturas representan alrededor de un 10% del costo total de la casa. Eso te da un poco la pauta de lo importante que es averiguar antes de hacer una decisión de este tipo. Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video vamos a ver 7 ventajas y desventajas de cada uno de estos materiales para que en definitiva te quede todo en claro y puedas elegir la mejor abertura para tu casa. Analicemos el primero de los puntos, la estética y las terminaciones. Digamos que en líneas generales, cuando uno mira una abertura de PVC, se ve como más robusta, básicamente por el tipo de perfilería que tienen. Por otro lado, las aberturas de aluminio suelen dar una mayor variedad de terminaciones, de texturas, de imitación madera, de colores. Pero hay que reconocer que en los últimos años las aberturas de plástico, las de PVC, en general se han venido acercando mucho y ofrecen terminaciones muy similares a las aberturas de aluminio. Si bien en definitiva las cuestiones estéticas son estéticas, son una cuestión de decisión, de gusto propio, podríamos decir que en este aspecto podríamos hablar de un virtual empate entre aberturas de PVC y aluminio. Analicemos en este caso la aislación térmica. De movida te diría que aquí el PVC lleva las de ganar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de un material plástico y por tanto mal conductor del calor. Por el otro lado tenemos a las aberturas de aluminio, que es un metal que en definitiva transmite mucho el calor. Calor y frío en este caso, ¿no? De hecho, por ejemplo, la pauta nos está dando que en los sistemas de calefacción por radiadores, por ejemplo, el aluminio es un material de los más usados justamente por su facilidad para transmitir el calor. Por otro lado, los perfiles de PVC tienen en su interior gran cantidad de cámaras de aire, digamos una cámara de aire que funciona como un verdadero aislante y que junto con la madera los hace a los dos materiales más aislantes dentro de lo que son los que más comúnmente se utilizan en abertura. La única forma que tiene en este sentido el aluminio de igualar las capacidades aislantes que le da el PVC es a través de la ruptura de puente térmico o RPT. En palabras simples, en realidad lo que significa es que el aluminio se trata introduciéndole láminas de aislación que hacen que se corte el circuito de transmisión de calor y de frío desde el interior y a exterior y viceversa. Desde este punto de vista, el aluminio logra prestaciones bastante parecidas a las del PVC, pero igual sigue perdiendo en la batalla. Así que en este particular punto de análisis diría que el punto se lo lleva a las aberturas de PVC. Tercer punto de análisis, el aislamiento acústico. Y aquí sucede una cosa muy parecida a lo que hablamos anteriormente. De movida, las aberturas de PVC son mucho más aislantes, más insonorizantes que las de aluminio. Pero la verdad sea dicha que esto depende mucho y básicamente del vidriado. Digamos que en general una buena abertura de PVC con un buen vidriado doble, por ejemplo, son las que mejores prestaciones da respecto a la insonorización. Punto para las aberturas de PVC. Hablemos un poco de los problemas de condensación, que son muy comunes hoy por hoy en la arquitectura, sobre todo a partir de que las aberturas cada vez son más grandes. Es muy común ver en este tipo de grandes vidriados que los vidrios justamente se empañan, empiezan a sudar, chorrean, salpican el piso, empapan el cortinado. Y esto básicamente, y hay que decir la verdad en cuanto a esto, tiene que ver con el vidriado, como te decía anteriormente. Y justamente para solucionar ese problema viene el doble vidriado hermético, el DVH. Sobre este tema vamos a volver porque realmente es muy importante. Pero igualmente, así como transpiran, entre comillas, los vidriados, también lo hacen la parte del componente de las aberturas, tanto el PVC como el aluminio. Te darás cuenta que en este aspecto el aluminio es el que lleva las de perder, porque es un material que se enfría más y por lo tanto va a ser más propenso a generar condensaciones. Para lograr justamente ese efecto que favorece en este caso a las aberturas de plástico, a las de PVC, tienen que tener sí o sí lo que llamábamos, y te explicaba recién, la ruptura de puente térmico. O sea que introducir materiales de aislantes para lograr prestaciones de aislación contra la condensación, para evitar que justamente se enfríen y llegar a puntos similares entre uno y otro. O sea que si comparamos prestaciones similares, aberturas de PVC natural y aberturas de aluminio con ruptura de puente térmico, diríamos que en estas condiciones se comportan de la misma manera respecto a la condensación. En este caso,
empate. Analicemos un poco la resistencia, la duración y el mantenimiento. Tanto una abertura como otra, tanto un material como otro, son aberturas de una larga duración, muy alta resistencia, no se pintan, no se oxidan y el mantenimiento prácticamente es inexistente porque al sumo consistirá en una lavada cada tanto con algún detergente, un jabón neutro y un aceitado de los herrajes, pero solamente eso. Y esto es una cosa que debemos tener muy en cuenta porque en comparación otros materiales como por ejemplo la madera o la chapa o el acero precisan de mantenimiento justamente para que no envejezcan prematuramente. Respecto a su exposición al sol, digamos que las aberturas de PVC tienden a formar un amarilleo más temprano, vamos a decir. Y por otro lado, las aberturas de aluminio con el tiempo pueden llegar a opacarse un poco en el brillo. Los rayos ultravioleta en este sentido atacan cualquier tipo de material. Pero respecto a la duración, podríamos decir que el aluminio es el material que más puede probar en el tiempo y efectivamente su duración. Un dato de color, por ejemplo, el edificio Empire State en Estados Unidos, es un edificio que ya lleva más de 80 años y según me dicen, no puedo dar fe de ello, pero las aberturas están intactas. Para ser justos en este sentido, quizás las aberturas de aluminio tengan un mejor envejecimiento. Y en cuanto a la duración, estamos hablando de que quizás la abertura de PVC, por ejemplo, como viene avalada por una vida útil de 50 años, casi la pone en las mismas igualdad de condiciones del aluminio, en cuanto hablamos de la duración en el tiempo. Pero quizás en cuanto a la resistencia, al envejecimiento que produce la exposición a los agentes climáticos, en este particular punto a favor se lo llevan las aberturas de aluminio. Analicemos un poco lo que es el impacto ambiental. Yo debo reconocer que en general no es un punto que uno evalúe demasiado a conciencia a la hora de elegir las aberturas, porque nos fijamos más en otro tipo de cuestiones. Pero la verdad que cada vez somos más lo que pensamos en verde y nos gusta valorar un poco este tipo de cuestiones, por lo menos para conocer qué estamos comprando. En general, digamos que los procesos constructivos a lo largo del tiempo se han hecho mucho más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, una abertura de PVC antes se lo acusaba, sobre todo, de producir residuos cancerígenos a la hora del proceso de fabricación, cosa que en este momento se ha mejorado muchísimo. Lo mismo ha ocurrido con el aluminio, que ha ido reemplazando muchos de los productos tóxicos que se usaban tanto en la etapa previa como en su fabricación. Y hoy por hoy, por ejemplo, se sabe que en general para las aberturas, el 75% del aluminio que se utiliza proviene de aluminio reciclado, lo cual también hace que se baje la explotación de las minas de bauxita, sobre todo, que es de donde luego se va a extraer el aluminio, y esto lo hace también de alguna forma un poco más amigable con el medio ambiente. Pero acá hay que reconocer una cosa que es una realidad: ni el aluminio ni el PVC son 100% ecológicos. Es más, diría que desde este punto de vista no existe material, al menos en las aberturas, que pueda llegar a decirse ecológico. Ni siquiera la madera lo es, porque si bien es un recurso renovable, hay que reconocer que la madera, en muchas de las maderas que se utilizan hoy en aberturas, provienen de la explotación de bosques naturales. Pero sí es bueno reconocer que a lo largo del tiempo los procesos de fabricación se han hecho mucho más amigables con el medio ambiente, por lo cual diría que en este aspecto no hay nadie que saque ventaja y es un virtual empate. Y llegamos al último punto de análisis, que quizás debería haber sido el primero porque es el que más utilizamos a la hora de valorar o decidir nuestra elección: el precio. En principio, digamos que las aberturas de PVC son más caras que el aluminio estándar, pero en realidad lo que estamos haciendo aquí es comparar cosas en desigualdad. Si nosotros comparamos una abertura de PVC con un aluminio que tiene un tratamiento de ruptura de puente térmico, que es más robusto y demás, en este caso las cosas se empiezan a emparejar. Y quizás, si nos ponemos a analizar un poco en igualdad de condiciones, hasta puede que el aluminio resulte más caro aún que la abertura de PVC. Conclusión número uno en este aspecto: si no le das tanta importancia al tipo de prestaciones y demás, si le estás buscando una abertura más vale económica, seguramente tengas que ir por una abertura de aluminio estándar. Por otro lado, si estás buscando una abertura de alta prestación, robusta, aislante y demás, tengas que pensar en aluminio con ruptura de puente térmico, y todas estas circunstancias hacen que en definitiva
termines, en la comparación terminemos llegando a la conclusión de, que la abertura de PVC termina siendo más económica. En esta última parte quiero ir a lo que para mí representan las conclusiones más personales, que tienen que ver con mi experiencia, con lo que yo sé, que me parece que te puede hacer un aporte especial en este sentido. Yo diría que más allá de esta especie de contienda que hemos tratado de hacer entre punto a favor, punto en contra y demás, sin darle tanta importancia, yo iría a conclusiones más generales. Por ejemplo, las aberturas de PVC, desde la robustez, la hermeticidad y la aislación, creo que son mejores aberturas que las de aluminio. A ver, hay un dato que merece ser analizado. Por ejemplo, en países europeos, sobre todo el norte de Europa, el mercado de las aberturas plásticas y de PVC es mucho mayor que el resto de las aberturas. Por ejemplo, en Francia está alrededor de un 65% y en Reino Unido, bien digo, representan alrededor del 85% del mercado de aberturas. Quizás en países como el nuestro, en Latinoamérica y demás, la cosa está un poco más dividida. El aluminio tiene ganado un buen lugar, un lugar muy fuerte y una gran preponderancia en los pedidos. Pero no hay que desconocer esta tendencia del mercado mundial que lleva al reemplazo de las aberturas de madera y de aluminio por las de PVC. Otra de las conclusiones básicas es que la abertura de aluminio está en condiciones de equiparar a la abertura de PVC. Realmente está en condiciones. Pero siempre esto lo consigue con procesos de fabricación que suelen encarecer el producto al aluminio en sí y, como te decía en párrafos anteriores, puede que la transformen aún en una abertura más cara. Y la tercera conclusión, la definitiva, es que al margen de todo este análisis que hayamos hecho y demás, y punto a favor, punto en contra, las diferencias entre las aberturas de PVC y las de aluminio son muy finitas. La verdad que cualquiera de las dos elecciones que hagas implica que estás eligiendo una abertura para toda la vida, que te va a acompañar durante toda la vida y que no va a ser que te equivoques en tu elección. Lo demás es una cuestión de matices. Espero que realmente el tema te haya servido para tomar una decisión, como te decía al principio, más inteligente. Sin mucho más que decir, te dejo por aquí el botón para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y de este lado, algún video que seguramente va a resolver alguno de esos problemas que hoy tenés en tu casa y que no te dejan dormir. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos muy pronto.